cartera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Ahí arriba debe de haber algo. El María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada, pero primero debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Funcionado. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba.
esto? ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Un broche bizantino. El esmaltado es precioso. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe.
Marco sigue adelante. No sé qué es lo que le guía. Atravesamos las montañas congeladas de los confines del mundo. Su gente está muriendo. Todos los días paso junto a tumbas o cadáveres que han dejado por el camino. He adelgazado y me he endurecido, pero ya estoy cerca. Mi caballo murió. Esa yegua que me había acompañado desde las campañas contra los búlgaros. La sacrifiqué y me guardé su carne. Pero estoy muy cerca. Puedo oír cómo cantan encima de la cresta de la montaña. Se oye la alegría en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré con la orden de la Trinidad, triunfante. Solo un día más y le alcanzaré. No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto.
Ahora no puedo hacer nada por él. A todas las unidades. El primer día en Siberia y pasa. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo, y ¡pan! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso, no tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre. Pero ahora no es más que carne. Solo carne. Y yo estoy vivo. Constantin sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. Acaban de avisarme. Constantin viene de la prisión. Hay que arreglar todo esto antes de que llegue. ¡Hey! ¿Me oye alguien? Vaya mierda. Hay que reparar las comunicaciones. Hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién narices es esta gente? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. No vayas lejos. ¿De dónde narices ha venido eso? Están llegando más. Lejos del fuego. Paso entero. Tienen munición. No podemos permitirnos perderla.
todas las raciones se carbonizaron en la explosión. Caída ese combate. ¿Algo por las vallas? Nada, pero en la primera emboscada no les vimos hasta que ya estaban dentro. Conocían la disposición de este lugar. Se suponía que era una operación rutinaria. Sé que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz, pero no podía dejar pasar este contrato. He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años. Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada, en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada, pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron. El camino nunca es fácil. Aún así, la Trinidad quiere que lo recorramos. Vieja placa soviética. Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá siempre.
Tiempo. Dispárale, o habla o se desangra. Buena muerte. Métele una mala a ese salvaje. Ya. Vale, vas a morir así. Oye, tienes que me digas lo que quiero saber. Y no solo tú, toda tu familia. Todos van a morir lentamente mientras nosotros miramos. Tienes una puta salida y la tienes ahora. Cuéntanoslo todo. El ejército rojo se acerca. Llevo siguiéndolos durante semanas, viendo cómo cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hielo. Muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra, sin ritos de transición, ni enterramientos ni incineraciones. Estos nuevos invasores son crueles e impíos. ¿Vendrán buscando los metales preciosos de la montaña? ¿O les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes? Mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra. Thank you.
pinta. No sé si puedo detener la fuga. Si esto falla, tendremos que cerrar la tubería hasta que podamos conseguir una válvula nueva. No sé si podremos encontrar recuerdos aquí. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No. No. Tú no. Nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo. Tranquilo. Vamos al sufrimiento. La meta está muy cerca, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantin, se te requiere en la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que se pare. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Hacemos con él! ¡No! Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Venga, a cerrarla. No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Podría vale, controlado. ¿Hay alguien ahí? Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. Es una flecha. Se ha desmontado el acoplamiento. ¿Me echas una mano? Sí, claro. Ha tenido que ser por aquí. Vamos a perder todo el puto combustible. ¿Cómo pinta? Maldita sea. Vamos. Para, es demasiada fuerza. Con calma. Esta mierda está toda oxidada. Idea. No te alejes mucho. ¡Nos están atacando! ¡Dispersaos!
más propaganda soviética. La noche no evitará que trabajemos. Constantín está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y, lo que es peor, parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños.